con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Esta discusión ha estado muy por debajo de lo que el país nos exige. Entre las descalificaciones, las groserías, los insultos y los ataques de quienes se niegan a debatir, han dejado de lado las necesidades de las y los mexicanos. Nuestro país merecía un diálogo en donde ustedes pudieran justificar por qué han dado prioridad a los caprichos de un solo hombre, por qué se toman a la ligera su máxima responsabilidad, el presupuesto y las vidas de 130 mexicanas y mexicanos. Insisten en cerrarse a las exigencias de quienes representamos otras voces. Compañeras y compañeros, el poder es prestado. Les recuerdo que la gente castiga y castiga con su voto a los malos gobiernos. Hoy parecen actuar pensando que jamás tendrán que rendir cuentas. Creen que si debilitan al INE y al Tribunal Electoral, podrán seguir usando los recursos del Estado mexicano para ganar elecciones de manera ilegal, tal como lo han hecho en los últimos años. Olvidan que tendrán que rendir cuentas y tendrán que ver a los ojos de aquellos que se convencieron de votar por ustedes, particularmente las clases medias. Este presupuesto es otra estocada a los órganos autónomos que tanto les incomodan. Al mismo tiempo, se premia a aquellos organismos que son sumisos con el régimen, mientras el INE recibe recortes históricos que ponen en riesgo las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Para desgracia de Morena y sus aliados, habemos algunos que creemos que la dignidad y que los principios existen. Habemos quienes no podemos ser amenazados, ni mucho menos comprados. Habemos quienes no nos espanta la visita del secretario de Gobernación a esta Cámara. Habemos quienes tenemos la frente en alto y una vez más queremos convertir a la Cámara de Diputados y no permitir que esta Cámara se convierta en una oficialía de partes. Hemos alzado la voz y defenderemos hasta el último segundo la asignación de un presupuesto justo para las instituciones de nuestro país. En la bancada naranja nunca avalaremos un presupuesto que olvida al medio ambiente, que no considera a las mujeres, que atenta contra los órganos autónomos, ni mucho menos que pretende dinamitar a nuestra joven democracia. No nos hemos cansado, ni nos cansaremos de señalar los errores y excesos del poder, así como proponer soluciones que le urgen al país. Por eso, México tiene opción. En esta discusión, presentamos un paquete de más de 160 reservas que no fueron ni siquiera escuchadas ni aprobadas. Sin embargo, ustedes decidieron rechazar absolutamente todas. ¿Dónde quedó la voluntad de diálogo de los que se dicen demócratas? Concluyo, presidente. Muchas gracias. Podremos perder la votación de este presupuesto, pero nos iremos con la frente en alto, muy en alto, por haber luchado por las causas de las y los ciudadanos. Creemos y no creemos que por los caprichos de quien hoy detenta el poder. La historia juzgará y lo hará muy bien y muy pronto a quienes buscan desaparecer al árbitro electoral, a quienes buscan militarizar a nuestro país. Termino, presidente. Y a quienes buscan militarizar a nuestro país y a quienes hipotecaron el futuro de generaciones que aún no nacen. Defender al INE es defender a México. Defender al INE es defender a México. México tiene opción.